Hola verdolagas, muchas gracias por ver un nuevo video de Noticias del Verde. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido relacionado con el equipo más grande y popular de Colombia, Atlético Nacional. Más de 28.000 hinchas de corazón asistieron al estadio Atanasio Girardot. Vamos a saludar a ese hincha de corazón que acompaña a Atlético Nacional. El clásico de la montaña lo gana Medellín 2-1 al verde. ¿Qué dicen los hinchas de corazón verdolaga? Vea, si no hay buenos jugadores es porque los directivos no los contrataron. Si los directivos no los contrataron es culpa de ellos, sencillo. Aún así siguen siendo hijos nuestros, siempre, siempre. Que Dios le bendiga. ¿Usted qué dice, joven? No, pues un saludo muy especial a Luciano. Pues equipo no tenemos, nos ganó una recocha, el equipo más longevo del fútbol colombiano los ganó. Qué triste es a hombre uno salir del estadio así. Salimos aburridos porque el Medellín no tiene con qué ganarnos y nos ganó. ¿Usted qué dice? Lo que diga el señor, sí. ¿El que es con usted? Mi papá. Ah, bueno, muy bien. Sigo saludando al hincha de corazón. ¿Usted qué dice del partido? No, parcero, la verdad, que los directivos devuelvan toda la plata que tienen o que cuadren ese equipo o que cuadren el juego que tienen, hermano, porque si Nacional sigue así, vamos a volver a la final. Sigo saludando al hincha de corazón, joven. ¿Usted qué vio en el estadio? Oiga, qué buen peinado. Ah, no, se sabe. Hoy me arreglé el cabello mejor. Se le nota. ¿Y el partido? No, la verdad, muy mal, Nacional no tiene marca, de dos hace falta, no hay equilibrio, y la verdad Cristian Zapata fue capitán del Milan, y la verdad el nivel de hoy ni es capitán del Orso Marzo. Muchas gracias, Melkin. Yo soy... Que Dios lo bendiga a usted también. Sigo saludando a la gente. ¿Qué, joven? ¿Usted qué va a decir, hombre? No, pues es lo que tenemos, Elkin, no tenemos un lugar este ahí, con el que contar para terminar ya este año. Toca mirar los refuerzos para el próximo temporada, porque hay mucho juvenil y experiencia poca, entonces vamos a contar con lo que hay. Aquí va saliendo la hinchada de Nacional, el hincha verdolaga. ¿Usted qué piensa? ¿Qué vio hoy? Vi un partido muy bueno el primer tiempo. Medellín jugó muy bien el primer tiempo, se apoderó del marcador, de todo, regaló el segundo tiempo Arias al Nacional y Medellín fue justo ganador. Me parece que el partido lo ganó Arias. Muy bien, señor. Venga, joven, yo lo saludo. Venga para acá. ¿Usted qué piensa del partido? No, este equipo no tiene la mentalidad de salir a ganar. No tiene mentalidad. Cristian Zapata ya está para el retiro. Cristian se tiene que ir. ¿Le parece? Ya no corre, no le mete huevos. ¿Usted de dónde es? De Bogotá. De Bogotá. ¿Y qué dice el señor padre que hace dos años no se afeita? No, hermano, muy triste. Era un equipo sin ganas. ¿Sin ganas? No corren, no buscan los balones, caminan. Muy triste. Muy que Dios lo bendiga, señor. Ya, ya. Va saliendo el hincha de corazón de Atlético Nacional. Joven, ¿qué vio usted hoy? Cuéntele a la gente. Hombre, no. Los vi al final muy aburridorcito el partido. Los vi muy pechifrío al Nacional, la verdad. Pero todos jugaron muy bien. La verdad, todos jugaron muy bien el resto del partido. Pero al final ya sí estuvo muy aburridorcito. Que Dios lo bendiga. Vea, que va saliendo el hincha del Atlético Nacional. Venga, yo saludo aquí, termino esta nota con usted. Venga, señora, para acá. Familia verdolaga, ¿qué piensa? ¿Qué vio hoy? No, eso se esperaba. El partido se pintaba difícil porque Nacional le faltan varios titulares, porque viene un técnico nuevo. Es lo que yo presentía y así vi el partido. ¿Y usted qué dice del partido? ¿Usted cómo se llama? Jesús. Jesús. Jesús y el partido. Bien, pero Nacional perdió 2-1. Perdió 2-1. ¿Y su papá qué? ¿Bien? Bien. ¿Sí? La lechócula. ¿Y usted qué, señor? ¿Usted el abuelito qué? Sí. Ah, es que son parecidos. ¿Y el Cristian Zapata, amigo, con tronco? Cristian Zapata. Sí, no, mi hijo, estamos. Pues se fue bien. Sí. Sí, ahí vamos. ¿De qué dice? No, caballero, Nacional es el mejor equipo que hay en Colombia. ¡Eso, papá! Es el mejor equipo que hay en Colombia, el Nacional. ¿Usted qué dice? No, Cristian Zapata, con tanta experiencia, hermano, y cómo da de así de pecho frío, hermano. No, eso es un pecho frío, hermano. Me hizo perder la ni al niño, ¿eh? Aquí terminamos con los hinchas de corazón, verdolaga. Haga de todas maneras, ¿cierto? Sí. Dígale a Rafa Gol que siga, diga. Rafa Gol, sígame el debate. Rafa Gol, sígame el debate. No, otra vez, a ver, con letra despegada. Rafa Gol, sígame el debate. Rafa Gol, sígame el debate. Rafa Gol.